Hola, soy Nick Brother de Treesoft.com. Estoy con el Dr. Andy de JJ Mojay. Caminábamos aquí y vimos este árbol. Al mirarlo, basándonos en las hojas y las estrías en el parque, identificamos esto como un cerezo Fuji. Pero también notamos una bolsa de tinte en las puntas. ¿Sabes qué la causó, doctor? Andy? Al mirarlo y entenderlo, cuéntanos en qué te fijas para resolverlo. La muerte regresiva de las puntas está en los extremos de los árboles y puede asociarse con problemas de bebida. Este árbol muestra algo diferente porque puedes ver en la copa y dentro de ella hay algo de marchitez. Esto indica daños causados por el frío invierno cuando bajamos a menos 10 o incluso 15 grados aquí. ¿Y es solo frío en el invierno en general o es que fue muy frío hacia el final del invierno? Hacia cuando el árbol comenzaba a formar esos brotes? Árboles diseñados para pasar por periodos fríos en letargo necesitan calentamiento para despertar y reiniciar su crecimiento. Con nuestros nuevos inviernos este año, experimentamos temperaturas de 50 grados, luego una caída repentina en los menos 10 y luego de nuevo en los 50. Desafortunadamente, los brotes se duermen, se despiertan, se duermen, se despiertan. Al exponerse al frío, los brotes de Garnet mueren en gran cantidad. Eso es lo que estamos observando. Gracias por ver, gracias a Yo J. J. por compartir a Andy y a sus compañeros, lo aprecio mucho.